así es. Es que ya está como enojada. Bueno, como que nunca han tocado gusanos, están comiendo gusanos y no dicen nada, men. Mire cómo se agarra de la. Mire cómo se agarra. Ay, es que pica, ¿verdad? Como que se siente como que está picando. Vaya la mona, no anda con tanta paja, ve. Ay, qué rico se siente cuando camina. Mira, mira. Pero tiene dos cabezas, fíjese. Sí. Porque los dos lados son cabezas. No, no, esta no es cabeza. Ah, sí. Esta sí. Ay, mira, que anda buscando la boca. Poneme el gusano. Ay, haciendo rarito. Poneme el gusano. Va, pues. Da nervios. Sí, va. Apúrese porque tenemos que irnos. Tenemos que irnos, apúrese. Pasen el reto todas, pasen el reto todas. No se quiere ir. ¿Qué? Ah, ¿qué le gustó? Es que sí se agarra. ¿Le gustó la mona? En la mano, y que ahí va a ser. Tranquilícete. Ahí tenelo. Va, vamos a contar hasta 10 el reto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, ahí se va de paso. Así que diga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otra, otra, otra. Sóquela, 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 sóquela. Son 10, son 10, son 10, son 10. Son 10, son 10. Apúrate, apúrate. Apúrate, yo te agarro. Espérate que tenemos que bañarnos, hija. No voy a meter otro gusano. Ajá, no voy a ser otro gusano porque. Agarra la otra mano, agarra la otra mano. Espérate, lo voy a agarrar. ¡Se me va a salir la teta! ¡Se me va a salir la teta! No le sale. ¡Una! ¡Sóquela, sóquela! ¡Agárrenla, agárrenla! 10 segundos, 10 segundos. Acuéstenla para que sea más fácil. Si no acostada, te va a tocar. Va, relájate. Tranquilízate porque si no te vamos a acostar en esto y aquí, mira. No pasa nada. Ah, es una, el, ¿cómo dijimos? El, tíralo. El abono, el abono. Vaya, ok, hoy sí ya. Si no, te va a tocar acostada aquí. Y te vamos a agarrar de pies y manos. Mira, esta es parte de la magia. Ellos también expulsan esto. Solo son cosquillitas. Se convierten en mariposa. Así como vos, eras un gusano y eso es una mariposa. No, pero ya, ay, era tan demasiado. Ay, cierto. Ay, no, cama. ¿Cuánto yo? ¿Cuánto yo? Dale. No lo mires. Ok, pero. Mira, la llave no la deja. Y a mí me da más cosa. Ya, ya, ya. No, la boca no, hija. ¿Qué pudo la Jocelyn? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. No, no, nueve. Nueve y nueve. 9.1, 9.2, 9.3. ¡No lo mates! ¡Lo vas a botar! ¡Mírale la cara! No hay que le despegar. ¡Hola, man! Es que sí, se es que en la tela se agarran. No, no, Dios mío. Ayúdame, señor. Ay, no. Ay, 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 no. Ay, vaya. ¿Quién falta? La Nayeli. La Nayeli. Nayeli. Ay, no, Dios mío. Uno. No llores, no dice. Uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va, Emily, la Emily, la Emily. Vamos, Emily, vamos, Emily. No, ajá, es la patita que se agarra. Vaya. Seguro que es patita, cabrón. Sí, patita. Espérese, espérese. Tranquila, Emily. Vaya, tranquila. Confía en mí. Y no, confía. Se pega. Vaya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Todo la cara. ¿Quién faltó? Falta, falta. No, te también, Natito. No, el pop sí tiene valor. Sí, el pop sí tiene valor. Ay, no, ay, no. Saque los pechos peludos, pop. Cama,
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Oh, es que nosotros no tenemos donde detengan ellos. Y a esto de tener miedo, Gustavo. Está vergüenza. Vaya, Gustavo, vamos. Cama, yo no tenía miedo. No, ¿quién dice? Ajá, ahí arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hasta escalofrío le dio. Vaya. Ahora, gusanito, sé libre, gusano, sé libre. Ah, púrese, púrese. ¿Vos también vas? A mí no me da miedo, sino que nervios. Es que eso pues es sí. Que gracias. Yo ya sentía que lo apretaba y le metía las uñas y por eso que a mí no. Por medio. Nervios. Aunque sea ratonera como aquellas que ustedes agarran. Mira, Nayeli, te dejó caca. Ah, ok. Me asustó, yo pensé que era otro. Qué horrible sensación se siente. ¿Por qué? Es que lo que pica también, así como las patitas cuando van. Como que le va a picar. Como que le va a picar. Ajá, como que va a picar, Luca. Como que va a meter los dientes así, ve. Y te va a agarrar la piel y te la va a desgarrar. Como que está buscando comida, más o menos. Ajá. Original se ve todo eso. Es una cueva. Por aquí. Aquí la grada. Aquí hay más miel. Ajá, más miel. Esta es una nueva experiencia porque va a ser lo que no conocían, un cenote así en cueva, en de gruta. Ah, ¿sabe que no trajimos? Diablo desgraciado. Flash no trajimos. Ni lámpara. Ah, yo así ando una lámpara. Ah, y yo le puedo decir que me preste la lámpara que él anda. No, yo ando una super potente, poderosa. Pero también necesitamos otra. No. No, aquí las alquilan, hija, no prestan. Pero si hay luz ahí adentro. Ah, ok, pues no, está iluminado. Está iluminado. Igual siempre hay luz. Y más que hay luz natural. No está en oscuro. No, está, hay luces. ¿Por qué crees que las plantas están encendidas? No sé, pero sí. Claro que sí. Hay también este para rentar kayaks. ¡Ay, me da miedo entrar aquí! Vaya, Lara Croft, hacete famosa. ¿Dónde dejamos la gin? Acá, allá abajo. Si aquí tenemos que bajar unas escaleras así. ¡Wow! Vamos adentrándonos a un lugar súper tenebroso. Fíjate bien donde te paras, Pop. ¡Pela, qué bonito! ¡Mire! ¡Qué hermoso! ¡Qué belleza! ¡Qué bonito! Pero aquello de allá es como un santuario. ¡Ay, Lara Croft! ¡Aquí voy! Es una película y un videojuego de aventura. Es el que yo jugaba toda mi vida. Se llama Tomb Raider. Se trata de acertijos y de mover cosas para abrir a cuevas, exploración. No, exploración. Bueno, sí, pero la película de Dora, ajá, como la del ¿cómo se llama? El templo de Dora. Algo así. El templo de Dora. Aventura. ¡Huela, qué belleza! Mire. ¿Se acuerda que le dije yo, verdad? Mira, ve. ¿Se acuerda que yo le dije, tal vez aquí? Ajá. Vaya, sí necesitábamos una lámpara, mire, ve. Tengo muchas preguntas. ¿Pueden hacer clavados? ¿A dónde? ¡Hola! ¡Hola! ¡Espere! ¡Ay, plaga! ¡Oh, qué bonito! ¡Hola! Mi pregunta es, ¿de dónde se puede hacer clavado? No, se clavó. No, nadie dijo que podía hacer clavado. Sí dijo. Diablo, no, aquí no voy a andar manchando nada, Diablo, ¿oíste? ¿Es la lámpara que yo andaba? No. Ay, Dios. Yo tenía la lámpara super poderosa allá en la mochila azul. Le dije a la conductora que la fuera a traer, pero no quiso. Está liso, tengan cuidado. ¡Cama! ¡Hola! Aquí que no anda tocando así el Diablo porque hay algunas cositas que no se pueden. No te vayas a andar subiendo aquí, Diablo, que aquí está liso. No como allá en Dominicana, que te andaba subiendo todo eso. Mira, allá en Dominicana el Diablo allá anduviera allá arriba. Sí, qué bonito, mire, ve. Y abajo, dejemos las ginas, ahí se puede dejar. Bueno, la responsabilidad suya. No ve que le dije a la conductora y no quiso. Nadie, usted sola. Paja, hija, aquí hay suficiente luz. Aquí con esto estoy suficiente. 6 metros.
Y eso se ve como que no hay nada. Vuela. Y se mira que... Bessy, ¿a vos te gusta la barba? Pero en estas ocasiones... ¡Mire! ¡Cómo! ¡Adiós! ¡Cómo! ¡Ay, más que está bien heladito! ¿Cómo? ¿Cómo está el agua? Está fría. Que sí está heladito. ¡Cama! ¡Yo me quiero tirar! ¿Y con la cámara? ¡Cuidado con la llave! Aquí la voy a dejar, por cierto. ¡Cama! Yo me quiero tirar. Ay, eso está bien, pero... ¿Quién no se va a tirar? ¡Cama! No, ¡ey, diablo! ¡Diablo! ¡Cuidado, cuidado! Quiero probar cómo está. Primero. Es helada. Sí, es helada. Oh, no te vas a deslizar. No. Los lentes. ¿Ahí dónde pusieron las llaves? ¿Aquí? No, pero ahí en la... Entonces póngalos aquí. Ah, pero no les... O pónganlos por encima de una camisa o algo para que no les vaya a pasar encima. Acabó lo fácil. O ahí que los pongan encima de la camisa de la Nayeli. Los lentes de ellos. Ah, ponelos aquí. Para que no los vayan a pasar encima. ¡Yo me quiero tirar! Se acabó lo fashion. ¡Cama! Se acabó lo fashion. Se acabó lo fashion. Ay, Dios. Es que ayer me llevé un mes y me duela. ¿Qué es lo que se... Nosotros vamos a ir, mira, a ver qué es lo que se encuentra abajo. Sí. ¿Por qué? ¿Quieres tirarte, pues? Sí, me quiero tirar. ¿Y vos? También. Sí, ahorita me voy a tirar. Ay, Dios. Vuela, qué chivo. Wow. ¿Y la cámara? Señor, ¿puede tener la cámara? No, no, pobrecito. ¡Está helada! ¡Está buena! Ah, también por ese lado se pueden subir, dice. ¿Puede subirse allá? Allá va la mona. Sí, se mira chivo, va. Sí, se mira chivo. Ah, o sea, lo que más me encanta es el color y todo lo que tiene a su alrededor. Esto tiene años, ¿verdad?, de existir. Desde la creación del mundo. ¡Huela! Sí. ¿Y quién lo descubrió? Cristóbal Colón, ¿verdad? Ajá, sí, pero en esta vez tuvimos la dicha de ser el descubridor de este lugar. Ah. Hace 32 años que la descubrimos. Oh, ¿usted fue parte de eso? Ajá. ¿Usted? Ah, claro que sí, claro. No que le creo. Ah, le voy a hacer una pregunta. Sí. O sea, ¿cómo? ¿Cómo descubrió? Ajá, ¿cómo lo... ¿Qué andaban haciendo ustedes? Bueno, yo sacando agua, por allá hay un pozo, entonces del pozo saco agua para mis vacas. Ajá. Una letra que yo hacía cuando se seca el pozo, yo que entraba a la fuerza bajo la cueva, entonces una letra que yo hacía comencé... caminaba a los cueva cuando yo llegué a descubrir este... ¿Y este qué dijo usted cuando se... ¿Y qué dijo? Hombre, pues salí muy emocionado para en descubrir un lugar como este. ¡Juina! ¿Y este es terreno suyo? No es desde elegido, pero como tuvimos la dicha de ser el descubridor de este... Ajá. Lugar, entonces nosotros nos hizo fácil solicitar a las autoridades, entonces permiso para explotar para, este lugar. Oh. Entonces ellos nos firmaron, entonces un acta de... este, pues como este testigo, entonces, uh-huh, de poder explotar este lugar. ¡Oh, sí, qué bonito! Hace 32 años que la descubrimos. Juela. Pero se inició el trabajo de este, uh-huh, lugar el 2010 para...